Ahora él le dice a ella: Eres todo lo que buscaba. Eres todo lo que buscaba. Y ella le va a responder: Te amo. Yo coyo te Hugo. Ustedes también tienen un hermano. O hermana. Ah sí. Bueno señor, yo solo veo cine de arte. Dame una razón por la que no te gustan mis películas. Porque son todas iguales. ¿Ustedes le creen? A ver, repasemos. Casi todas empiezan con un hombre y una mujer que por alguna razón no pueden estar juntos, pero se quieren, ¿no? Sí. Ok, y después de que... Sabemos que no pueden estar juntos, el resto de la película nos explican por qué y cómo el poder de su amor es más grande que todos esos obstáculos. ¿No? Sí. Y termina con los protagonistas venciendo todos los obstáculos y jurándose amor eterno. ¿Te crees muy listo? Pues te reto que encuentres una película mucho más original. Pues de hecho, es algo complicado. ¿Ustedes conocen alguna? Si respondieron que sí, probablemente tengan algo de razón. Si respondieron que no, pues también. Y es que contar historias es todo un arte. Que el artista de mi hermano domina. Pues mazo, porque estudio actuación. Pero para explicarme mejor, ¿qué les parece si vamos a la antigua Grecia con un viejo conocido? Dentro de los muchos aportes que hizo Aristóteles al mundo, en su libro la poética expone el paradigma, un modelo que se compone de tres partes esenciales que al día de hoy podrían parecer obvias. Estas son. El principio, el medio y el fin. Ja, 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 ja. Sí, quizás suene muy básico, pero en 1979, el escritor estadounidense Seedfield, en su obra El Manual del Guionista, Ahondó en el paradigma aristotélico, dándole una nueva dimensión. ¡Míralo! Ahí está. Por cierto, ¿por qué mejor no le preguntas tú misma? ¿Qué tal, señor Sidfield? Buenas noches. Mi hermano Hugo me habló del paradigma de Aristóteles, pero me dijo que usted podía ahondar mucho más en el tema. Uh -huh. Buenas noches, señorita. Eh, sí. En mi libro, El Manual del Guionista, tomó el paradigma de Aristóteles y los tres actos. Que son el inicio, medio y final. Uh -huh. Justamente. Hay que recordar que ya lo hice para el cine, pero en realidad aplica también para la literatura, programas de televisión. ¿Y qué son los actos? Uh -huh. uh, pensemos en la historia como una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de inicio es el primer acto. En esta parte se nos presenta el personaje principal y su mundo, cómo se relaciona con su ciudad, con las personas cercanas a él, y entendemos de manera general cómo funciona su universo. ¿Universo? Uh -huh. Sí, el mundo particular en el que sucede la historia. Hay algunos como como agua para chocolate, donde la historia sucede en lo que podríamos decir nuestro mundo y otros completamente diferentes como los del señor de los anillos o terramar lo importante aquí es que cada uno de ellos tienen sus propias reglas que nos dicen que es posible en cada uno de ellos y que no o sea que el primer acto sirve para mostrar a los espectadores las reglas del juego. Uh -huh. Exactamente, exactamente, señorita. Las reglas del juego son la razón por la cual se nos haría raro ver aviones en El Señor de los Anillos, uh -huh. pero podemos verlos en La Mujer Maravilla. O podemos ver zombies en Guerra Mundial Z, pero no en Macario, ya que cada elemento forma parte de su propia realidad. ¿Y qué hace el primer acto que se convierta en el segundo acto? Una pregunta sumamente interesante. Dígame, ¿podría contarme qué ha hecho hoy? Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí hablándole de esto? Por el engreído de mi hermano. Él dice que mis películas son predecibles. Entonces su hermano... Es bastante sabio. De algún modo contradijo lo que usted decía. A eso se le llama conflicto. Y el conflicto es necesario para contar una historia. Si mañana uno de sus amigos le preguntara sobre lo que hizo hoy, y usted responde, nada. Entonces, no habría nada que contar. Pero ahora, gracias a que su hermano... Muy galán, por cierto. Eh, que la sacó de su zona de confort es que estamos aquí aprendiendo algo que puede contar mañana. Al final del primer acto, hay un suceso que cambia para siempre la realidad del protagonista. Este suceso se conoce como primer punto de giro. Como cuando Luke Skywalker encuentra a sus tíos muertos en la granja y decide convertirse en un Jedi. Uh -huh. Sí, 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 sí. O en el poema épico de Jasón y los Argonautas. Es cuando Jasón acepta el desafío del rey, quien promete entregarle el reino a cambio de que le lleve el vellocino de oro. Uh -huh. Tarea prácticamente imposible. Eso es a lo que Aristóteles llama desarrollo, no efectivamente y de hecho es el acto más largo de los tres es de aproximadamente la mitad del libro o película y como ya mencionamos se enfoca en cómo el protagonista enfrentará este nuevo mundo, qué cosas puede aprender y si es capaz de llegar hasta el final para lograr su objetivo es como lo que me dijo Hugo. Que en las comedias románticas, por ejemplo, el desarrollo casi siempre se trata de cómo los protagonistas se conquistan o buscan la manera de permanecer juntos, aunque parece que en su mundo siempre viven para que los separen. Como usted habló de. de romance, tomemos la historia romántica más conocida de la historia: Romeo y Julieta. Pero a ver, si me ha puesto atención, explíqueme usted. ¿Cómo es este primer acto? Bueno, en el primer acto nos presentan a Romeo y Julieta, los protagonistas, el lugar en el que sucede la historia, que en este caso es Verona. Uh -huh. También se nos muestra aquí la rivalidad que existe entre ambas familias. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál diría usted que es el evento que transforma la realidad de este mundo? Mm... En el momento en que Romeo se enamora de Julieta y es correspondido. Uh -huh. Sí, efectivamente, Viviana. En este mundo donde el odio de las familias es tan patente y marcado, el amor de estos dos jóvenes crea ese cambio. Entonces, el segundo acto girará en torno a cómo, en secreto, tanto él como ella hacen lo posible por estar juntos, sabiendo que si son descubiertos, Pueden costarles la vida. ¡Guau! Wow, vaya historia. Vaya drama. ¿Y eso es todo del segundo acto? Mm -hmm. El segundo acto contiene elemento muy importante, llamado Punto Medio, o Bitboy, que tiene la función de darnos el último dato relevante sobre el universo de la película puede ser algo que se diga o una acción concreta. Ok, creo que esto no lo estoy entendiendo del todo. Mm. Volvamos al ejemplo del Señor de los Anillos. Mm. La primera película, La Comunidad del Anillo, después de que nos muestra la Tierra Media y el poder de los Anillos, se forma precisamente la Comunidad del Anillo que es liderada por Gandalf, el más sabio de los nueve, y podríamos decir que el más poderoso de todos. Sin embargo, al entrar en una mina abandonada, son atacados por un demonio, un balro. Y para salvar a Frodo, Gandalf se sacrifica. Y... Spoiler, muere. ¿Y por qué ese es el punto medio y no otro? Porque es realmente lo último nuevo que sucederá en la historia. A partir de este punto, todo será consecuencias de lo que. de lo ya planteado en este caso. La falta de la sabiduría de Gandalf conduce a la comunidad por senderos peligrosos y finalmente intentando salvar su vida. Frodo huye para destruir el Anillo Único y la comunidad queda disuelta. Entonces en Romeo y Julieta es cuando Romeo mata al primo de Julieta. Mm. Lamento decirle que en esta ocasión está equivocada. La boda en secreto de los protagonistas es el punto medio, pero el que usted mencionó es el segundo punto de giro. Ese último elemento del segundo acto, queda da pie a? Ah? El tercer acto. Correcto, señorita. Correcto. En el tercer y último acto, él o los protagonistas enfrentan la prueba final y definitiva. Volviendo a Romeo y Julieta, el asesinato del primo de Julieta desencadena y acelera los planes de boda que tenían los padres para Julieta, y ésta le pide ayuda al padre Lorenzo que le da un elixir que le hará parecer muerta. Romeo no se entera de esto, así que bebe veneno y muere. Y cuando Julieta despierta encuentra a Romeo muerto a su lado, así que toma la daga de Romeo y termina con su vida. Hmm. A este elemento del tercer acto, donde el conflicto llega a su punto más alto, se conoce como clímax. En este caso es cuando Romeo y Julieta se reúnen en el más allá. ¿Y entonces cómo se llama la parte que sigue al clímax? Porque en este caso, después de la muerte de sus hijos, las familias hacen la paz. Hmm. A esa parte se le conoce como epílogo, que es una especie de retorno al mundo, al mundo que se mostró en el primer acto, pero en el que los protagonistas han aprendido de su viaje y no son los mismos. Pero aquí los protagonistas mueren. Sí. Pero también la ciudad y las familias, que son parte de este mundo, han aprendido algo en este caso, el valor del perdón. Pues Hugo no se equivocó cuando dijo que usted ahondó un poco más sobre el paradigma sobre contar historias. Mm, sí. Yo soy solo uno de los muchos que han escrito y analizado esto. Hay personas que dicen que la narrativa de tres actos es tan entendible porque así vemos la vida. ¿Cómo? Sí, simplificamos el ciclo de la vida. ¿Qué nos queda? Nacer. Inicio o primer acto? Crecer. Desarrollo o segundo acto? Y morir. Final o tercer acto? Y eso es algo que vemos a lo largo de la vida, en nosotros mismos y en los demás. Y ahora hablando de cómo contar una historia, mi película está por comenzar. Un placer haberla conocido, señorita. Solo tengo una pregunta más. Sí, dígame. Mi hermano me dijo que es algo complicado encontrar historias originales. ¿Usted qué opina? Sí, ay, su hermano. Creo que sí. Creo que si pudiera encontrar a alguien que le hable sobre él, todo quedaría más claro. ¿Tú sabes quién es Joseph Campbell? Más o menos. Pero sé de alguien que conoce sus libros de principio a fin. Es profesor de guionismo y narrativa audiovisual en el TEC de Monterrey, el doctor en Letras, Armín Gómez Barrios. ¿Quieres que lo entreviste? ¿Así de plano? Sí, ya verás. Joseph Campbell era un antropólogo eh, nacido en Estados Unidos y pues él se dedicó a estudiar muchísimo todo lo que eran las diferentes culturas del mundo. Entonces él empezó a comparar todas las historias que se narraban en las diferentes... Eh, tradiciones de países y épocas y se empezó a dar cuenta de algo muy interesante que las historias se parecían mucho, ¿no? Dijo, "Es que estas estos mitos parecieran ser un único mito" y entonces denominó monomito, un único mito a todas las historias que se cuentan alrededor del mundo y eso nos enseñó a ver la antropología cultural, las historias que se cuentan en la Biblia, en el Corán, en los libros sagrados, en los poemas antiguos, pues como una sola forma de ver la vida, ¿no? Entonces sí, él se, se dio cuenta, ¿no? Ya la información estaba ahí, las historias estaban ahí, pero Joseph Campbell llega a la conclusión, dice, es que esto se parece. Y bajo esa perspectiva es que él desarrolla lo que se llama ciclo del héroe. Se percató, Joseph Campbell vio que el ciclo del héroe eran como tres partes, ¿no? Un momento donde el héroe, un, un personaje, un protagonista, o un sujeto que, que recibe la misión de ir a componer un problema, primeramente ese, ese personaje se niega, ¿no? Dice, no, yo no quiero ir, ¿por qué me toca a mí? Y hay algo que lo fuerza a separarse de su mundo habitual. Entonces, hay una primera etapa que es la separación, el héroe pasa por un umbral y llega a un camino de pruebas. O sea, se le empiezan a presentar muchos problemas que se ve forzado a resolver porque ya se salió de donde estaba tranquilo. Y entonces hace un efecto de iniciación. Él empieza a aprender muchas cosas de la vida que no sabía. Lucha, tiene que resguardar su vida, tiene que afrontar peligros. Y de nuevo cruza un umbral donde sale de ese mundo al que se metió a veces sin quererlo y regresa a su hogar y cuenta lo que aprendió, ¿no? Entonces, dice Joseph Campbell que todas las historias míticas, legendarias se cuentan en tres etapas, ¿no? Y eso da la base para que en la industria cinematográfica se hable de tres actos, ¿no? Se inspiran los cineastas para decir, "Ah, bueno, hay una primera a un primer momento, un planteamiento de la historia, hay un segundo acto de un conflicto y hay un tercer acto de una resolución. Y entonces pueden equiparar una historia, una película que te van a contar en el cine, con lo que es una historia mítica. Si uno se pone a leer eh, las leyendas antiguas de México, de los aztecas, de las leyendas de los volcanes o de la llorona, en todas ellas va a encontrar ese ese esquema mítico que dice Joseph Campbell que tienen las diferentes historias en diferentes países. Incluso Campbell hablaba mucho de México, estudió muchísimo la cultura eh, prehispánica de aquí de Mesoamérica y a lo mejor eh, vino en alguna ocasión, pero él, él no hacía la investigación directamente en las pirámides, sino que él se iba mucho a los libros. Y entonces de esos libros él encuentra que, digo, en esa primera etapa, donde un sujeto común y corriente, porque para esto el héroe, que a veces decimos, ah, pues un superhéroe tiene poderes y es fuerte, ¿no? A lo mejor es un hombre musculoso y joven. Y Joseph Campbell te dice, no, puede ser cualquier persona. Puede ser, ¿por qué no? Una mujer, a lo mejor una mujer mayor, a lo mejor una mujer delgada o, o, o gruesa, o una niña, una persona que no pueda caminar. O sea, cualquier persona podría ser héroe, ¿sí? Porque en ese, en ese primer momento se le plantea una misión. Le dice a alguien, un mentor, le dice, oye, necesitas ayudarme a resolver un problema. Y el héroe la primera reacción es decir, no, yo por qué, yo no, yo no quiero, yo busca otro, yo no. Y el mentor le dice, no, mira, pero tengo esto que te puedo dar para ayudarte, a lo mejor es un relicario, a lo mejor es un arma, a lo mejor es un secreto. Te voy a dar algo que te ayude, es un objeto mágico. Y entonces el héroe dice: Ah, qué interesante. Y cruza el umbral, ¿no? Entonces se separa de su mundo normal, de su, de su mundo ordinario, dice Campbell. Pasa a ese segundo momento, a esa iniciación, que es el camino de las pruebas. Y dice Campbell: En un mundo extraordinario. O sea, te sacaron de tu casa te mandaron a otro lugar, a otro país, a otro barrio, a otra escuela y entonces tienes que resolver problemas. Te ves obligado, ya no el héroe este se hace héroe resolviendo esos problemas porque no le queda otra, no se puede regresar. <laughs> y finalmente cruza otro, ese umbral, cruza ese límite, se pasa por una puerta donde puede regresar otra vez a su casa, ¿sí? Retorna al hogar y cuenta un poco cuenta cómo le fue y lo que aprendió, y entonces se da cuenta que es más sabio. ¿no? Y entonces ahí tienes esa, ese ciclo por el que una persona común y corriente que busca sobrepasar sus límites se puede volver un héroe. Y eso nos sirve hasta para la vida. ¿eh? Este, estamos hablando de crear historias y de películas del cine, pero en tu vida así pasa, ¿no? Te ponen una prueba y o la aceptas. O pues te quedas guardado y, no, y te escondes y no haces nada. O sacas la casta, sacas el carácter y te enfrentas al problema. Y entonces tú mismo te vuelves un héroe de tu propia vida. Entonces, como ves, la lectura de Joseph Campbell tiene muchos, muchos aspectos muy interesantes. Y por eso les recomiendo que lo busquen en la red. Hay mucha información de Campbell, hay muchos videos que pueden ver y conocerlo personalmente. Bueno, a través del video. Jorge Luis Borges explica algo que él llama el problema de la originalidad de una manera muy interesante, ya que él dice que solo hay tres tipos de historias. La primera es el sacrificio por un bien mayor. Podemos hablar aquí de Jesucristo o de muchas otras figuras heroicas que mueren para salvar al mundo. La segunda es la vuelta a casa, como la de la Odisea de Homero o el Hobbit de Tolkien. Ya que los protagonistas solo quieren volver a su hogar, Ulises ahí taca con Penélope y Bilbo a su tranquila y aburrida vida en la comarca. Y el tercero sería una combinación de ambas. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos nos muestra especialmente, al final, que Frodo y Sam sueñan con volver a la comarca, aunque saben que probablemente mueran al final del viaje, cosa que están dispuestos a hacer. Pero si tomamos estas estructuras como base, podemos escribir muchas historias distintas. Podemos tomar algún tema, por ejemplo, el amor y que resulte en cosas como Romeo y Julieta o Casablanca. O la guerra y tener la Iliada, Los Miserables, Infinity War. La cosa es que la estructura sirve para crear, pero quien lo imagina y lo crea es quien le da esa originalidad, o más bien esa singularidad. ¿Qué opinan en casa? Allá en casa hagamos un experimento. Piensen en un tema. Puede ser cualquier cosa. Mm, un sentimiento, una anécdota, una vivencia. Y agréguele un personaje principal. Por ejemplo, puede ser un relojero. Un relojero que siempre llega tarde a todo. O la hija de unos magos, pero que no sabe que tiene poderes. O un ave que tiene miedo a volar. Suena bastante bien. Y que el relojero va tarde a la boda de su hija y encima llega un cliente y le ofrece mucho dinero para arreglar un reloj muy especial en ese momento. O que la niña maga necesita despertar sus poderes para salvar a su familia. O que el pajarito necesita huir de un gato que lo persigue. Ahí tenemos el llamado a la aventura. ¿Qué pasa después? Eso les toca descubrirlo en casa. Escriban lo que les gustaría que sucediera. Las posibilidades son tan grandes como su imaginación. Y entonces Hugo existen las historias originales? Pues si nos vamos a la estructura básica, lo cierto es que hay pocas. Pero depende de la maestría del escritor hacerlas. Y si alguno de ustedes tiene la intención de escribir libros, series, películas, poemas, canciones? Estamos en la mejor época para lograrlo. Pueden comenzar con algo personal como como un diario. o aprovechar las plataformas digitales para escribir un blog, o contarlo por YouTube, por ejemplo. Tal vez en la base todas las historias tengan una estructura parecida, pero todos tenemos una manera distinta de ver y expresar lo que vivimos. Solo basta perder el miedo y expresar nuestra propia voz. Recuerden lo que los hace únicos y singulares, y si son honestos con lo que cuentan, siempre habrá alguien que los escuche. Entonces, ¿vas a dejar de recitar las películas románticas? Mejor busquemos otro tipo, ¿no? Pues no que todas son iguales. Espérame, voy por las palomitas.